que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, APKs, y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal, así que no se olvide de suscribirse y activar la campanita, así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos. Ahora sí, prosigamos el video. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un nuevo video, les traigo un nuevo video. Ustedes con un nuevo video, chicos, sí. De como ustedes pueden ver en el título, la última versión para Minecraft Pocket Edition, chicos, sí. Esta última versión ya está totalmente confirmada por una página, chicos, la cual es NCP Beta. Muchísimas personas me dicen: Willy, es que este tipo de páginas no son confiables. Willy, es que... Willy, dinos la verdad, ¿nos estás troleando con él? Y yo siempre les he dicho, chicos, ustedes siempre confían en mí, yo siempre les traigo información totalmente verdadera, información totalmente confiable al 100%. Y chicos, básicamente el día de hoy nos llega a decir esta página que el día de en unas semanas será lanzada la última versión para Minecraft Pocket Edition Build X. Básicamente, ya que no sabríamos qué build va a ser la que saldrá, podría salir la build 10, podría salir la build 11, build 12. Realmente no sabemos qué build es. Lo que sí sabemos es de que básicamente va a ser la última build ya para dar paso a la versión 1.2 oficial. Básicamente, chicos, esta versión es una de las cuales más se espera. Es una de las versiones en las cuales más se espera muchísimas cosas. En teoría ya se implementaron varias cosas en las builds, en las betas, pero realmente, chicos, aún se espera alguna que otra novedad en esta versión. No sabemos qué es la gran novedad que se espera. Se podrían esperar, qué sé yo, ya quizás los escudos, pero son cosas que todavía no están confirmadas, cosas que no están al 100% más allá llevadas. Pero básicamente, muchísimas personas, y yo a mi criterio, espero alguna otra que otra novedad nueva. Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios, ¿esperas alguna novedad nueva? Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.